el mundo, sí, en el país también, pero en nuestro mundo están pasando muchas cosas de forma simultánea. Miren, recién habló el presidente Biden, habló a su país, a su pueblo, y trató a muchos estadounidenses decirles que están pasando situaciones muy graves y que Estados Unidos como potencia, bueno, el presidente de los Estados Unidos dijo como faro del mundo, es la visión de Biden, hay que ayudar, dijo, a Ucrania y a Israel, y por eso le está pidiendo al Congreso decenas de miles de millones de dólares para enviar a Israel en su guerra contra Hamas y a Ucrania. Dijo, no debemos dejar que los tiranos y los terroristas se salgan con la suya, ¿no? Así que acaba de hablar el presidente de los Estados Unidos. Hay muchas críticas por parte de los republicanos. Un presidente que está en campaña para el año 2024. Y la otra noticia, antes de presentar nuestra primera nota de esta noche, tiene que ver con la Franja de Gaza y con la información que están dando las autoridades de la Franja de Gaza sobre un ataque. Hablan de un bombardeo, veremos después la responsabilidad de quién, en esta oportunidad en una iglesia. En una iglesia hay 1000 cristianos nada más en la Franja de Gaza. Es una iglesia de las más antiguas. Había obviamente refugiados y fue atacada, fue bombardeada, es lo que dicen. Hay varios muertos, así que también es una nota en desarrollo. Digo, lo comento porque a lo que pasó en el hospital ahora se suma esta situación. Y arrancamos por lo que está pasando en Israel, en la Franja de Gaza, porque allá lo escuchábamos, era a Borrell, ¿no?, de la Unión Europea, diciendo no se puede cortar el agua, no se puede cortar la electricidad, no se le puede sacar a la gente la comida. Eso va más allá de una situación de guerra. Hay ciertos derechos, incluso en un conflicto. Y cuando eso no se cumple, se acusa a las partes o a quien los cometa de crímenes de guerra. Bueno, hay una situación humanitaria en la Franja de Gaza cada vez más compleja, cada vez más difícil, justamente por la falta de agua, por la falta de electricidad, por la falta de comida. Bueno, eso tiene que ver este informe que vamos a presentar ahora. Los palestinos, algunos residentes y otros desplazados acuden en masa al mercado de Khan Yunis para abastecerse de lo que aún queda disponible, mientras la situación humanitaria en Gaza empeora día a día. Al enfrentarse a una grave escasez de electricidad y de suministros esenciales como agua, alimentos, combustible y recursos médicos, los productos en el mercado se están agotando rápidamente. حيث أن بعض المواد الغذائية التي تحتاج إلى طهي لا يمكن توفيرها وبيعها للناس بحكم عدم توفر المياه الصالحة للشرب، عدم توفر أدوات الطهي، عدم توفر الغاز ولا الكهرباء، حيث أننا نعيش في حالة تدمير شامل لكل البنى التحتية في بيوتنا سواء التي نقيم فيها أو التي دمرت على رؤوسنا أو هجرنا منها. خاصة وأن الجزء الأكبر من أهلنا من وادي غزة إلى الشمال تم تهجيرهم إلى الجنوب تحت القصف والقتل والدمار والتهديد. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió de forma urgente un alto el fuego humanitario inmediato para aliviar lo que dijo es un sufrimiento humano épico que se está desarrollando en la región. أتحدث كتاجر إن استمرار هذا الوضع يعني تحويل غزة إلى مقبرة جماعية. على هذا العالم أن يلتفت ولو لآخر مرة لعجائزنا شيوخنا أطفالنا نسائنا لمرضانا لمستشفياتنا ليس أكثر. Más de 100 camiones esperaban este jueves cerca del cruce de Rafa en el lado egipcio, aunque no se esperaba que la ayuda llegara antes del viernes. Esto de acuerdo a fuentes de seguridad egipcias. Se está reteniendo más ayuda en la ciudad egipcia de Al-Arish, a unos 45 kilómetros del paso de Rafa. Egipto sostuvo que no cerró el cruce, pero que los bombardeos israelíes lo habían hecho inoperable. Hay
الإشي البديل اللي هو ما كانش أصلا الناس ترغبه صارت الحين الناس تاخذه لأنه ما فيش الإشي الموجود المنيح عندك اللهم صل على النبي العدس مش موجود الفاصوليا شحيحة الطحين زي ما قلنا لكم معدوم ما فيش نهائي طحين لا طحين قمح ولا طحين أبيض ولا طحين شعير. A medida que pasan las horas la situación es cada vez más crítica. Los civiles como en todo conflicto son los primeros en pagar las consecuencias de la guerra y quienes en este momento no poseen ni las condiciones mínimas de garantías de las convenciones internacionales durante una guerra. ما نريد هو وقف قتل الأطفال والأبرياء الذين هم يموتون داخل بيوتهم وهم آمنين يجب على كل دول العالم أن تتحرك فورا لوقف هذه الجرائم من قتل وترويع وترويع الأطفال والنساء والشيوخ والركع الذين هم في داخل بيوتهم بالنسبة للمساعدات هذا شيء عيني شيء تافه لا نريد من أي دولة عربية أو أجنبية إلا أن يقوموا بوقف هذا القصف العنيف على منازلنا وبيوتنا ونحن آمنين في داخل بيوتنا.